Hello, good evening. Hello, how are you today? Did you have a good day? Hello. No? Was it a difficult day, distressed? Well, if that makes us feel better, tomorrow is Friday, so we're almost a couple of steps away from weekend. So I hope that you can rest and have a good weekend. So we're going to start the class with a review about, let's share screen. Okay. Yesterday we were practicing with the definite frequency adverbs. Today we're going to practice with the indefinite frequency adverbs, which is what we studied this week. So remember that these they just give us an idea of the frequency that we normally do or something happens. So the most common or the ones that we were using were always, usually, normally or generally, often or frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Okay. Esos son los que son de frecuencia indefinida, como ya lo habíamos hablado. Solo nos da como una idea de la frecuencia en que las cosas se hacen o suceden. Entonces, tienen dos estructuras dependiendo del verbo que va a utilizar. Por ejemplo, si el verbo es el verbo to be, es esta la estructura, la que ven acá. Primero va a ir el sujeto, luego el verbo to be, ya sea am, is, are. Y luego el adverbio, al final pues, va a tener este a la complemento. Tenemos un ejemplo ahí que dice, he is always happy. Okay. He is always happy. Entonces, si quiero, por ejemplo, decir, yo siempre estoy ocupada. ¿Cómo me quedaría la oración? Yo siempre estoy ocupada. I am very busy. ¿Y el adverbio de frecuencia? I always tell. I escribámoslo. Vamos a compartir pantalla. Okay. Se lo va a poner el sábado. Ay, ¿por qué dejé de compartir? Dile quizás. Ok, decíamos que es sujeto, cuando sea con el verbo ser o estar, subject, luego be, luego el adverbio de frecuencia, frequency adverb, y luego pues porque complemento, ya no va otro verbo porque el verbo es ser o estar, ¿verdad? Complemento. Entonces, siguiendo la estructura, decíamos que la oración que yo necesito o lo que necesito decir es, yo estoy siempre ocupada. Uh-huh.
Entonces es I always. ¿Ah? Creo que falta algo. I es el sujeto yo. Luego. Ya lo oí, Bárbara, lejos. I am. Luego, always. Ajá, el adverbio de frecuencia. Always. Ajá. Busy. Yeah. Y se fijan, ahí está sujeto, subject, I, verb be, am, el adverbio de frecuencia, always, complemento, busy. Ok. Ok, ahora, ¿cómo diríamos ella? Ella está, ella está algunas veces, ella está algunas veces relajada el fin de semana. She, este. Ajá, she. Ajá. Stay. She is sometimes. Ajá, okay. She is, que es el cero estar. Sometimes, okay. She is sometimes, que es el adverbio de frecuencia. She is sometimes, ella está algunas veces y dijimos relajada. Relax. On weekends. Weekend. Ay Dios, qué lento está eso. She eats sometimes relaxed on weekends. Y aquí podemos comprobar nuevamente la estructura. Sujeto, ella, el verbo be que le corresponde, is, el adverbio de frecuencia, sometimes, el complemento, relaxed on weekends. She sometimes relaxed on weekend. No sé si están tomando notas. ¿Hacemos otra? Yes, teacher. Ok. Bueno, digamos. Revisa que esté apagado ahí, mamá. Revisa que esté apagado ahí. El juego. Ellos, es como decir, ellos nunca están cansados. Ellos nunca están cansados. They are. Ajá, they are. Never. Ajá. Tired. Okay, they are never tired at night. Nunca están cansados en la noche. Estoy pensando en mis hijos, Dios mío. They are never tired at night. Okay, comprobamos la estructura. Vea, sujeto, son ellos. El verbo be, are. El adverbio de frecuencia, never. El complemento, tired at night. They are never tired at night. Okay. Esto es cuando el verbo que vamos a utilizar es cero estar, que es el be. Con todos los demás verbos, acuérdense que la estructura es diferente. Si yo lo voy a hacer con el verbo
jugar, llamar, trabajar, estudiar, barrer, limpiar, lo que sea. Cualquier cosa que no sea hacer o estar, la estructura es diferente. ¿Ok? Si se fijan acá, en el, esta cosa, ¿la ven otra vez el cartelito verde? Es subject, adverb, and main verb. ¿Ok? Al teacher no se ve ahorita el cartelito verde. Ay, perdón, voy a compartir. Bueno. Ahí estamos otra vez. Ok. Bueno, acabamos de hacer ejemplos con esto, con el verbo to be, con cero estar, subject, be, plus adverb. Ahora, del otro lado, tenemos la estructura con los demás verbos que no son cero estar. Entonces, la estructura es subject, adverb, main verb. Vamos a hacer algún par de ejemplos con eso. Está, no sé si borrar lo que hicimos. Vamos a borrar lo que habíamos hecho con el verb be. Ok, entonces aquí nos cambia un poco la estructura cuando usamos otros verbos que no son ser o estar. Ok. Ok, vamos a hacer una oración con el verbo ver, es watch. Si quiero decir, yo casi siempre veo televisión en la noche. Casi siempre veo televisión en la noche. Ay. Sujeto. ¿Cuál es el que es como casi siempre? Normally. Usually. Puede ser normally. Ajá. I normally. Sometimes. I normally. El verbo watch. Principal diríamos watch. ¿Cuál era el complemento? Movie. TV. TV. Ajá. I normally watch TV at night. Okay. I normally watch TV at night. Teacher, ¿podríamos dejar ahí el almost always? Sí, ahí puede. Ahí puede poner el adverbio de que más se le adecue a su. Por ejemplo, si usted nunca ve televisión, entonces no diga normal y diga never. I never watch TV at night. Puede ser como ya habíamos visto, son como. No son específicos, ¿verdad? Ahí pueden caber varios. Puede ser, I almost always, I normally, ¿verdad? Usually, podría ser usually también, como estos no son como
son indefinidos. Entonces sí caben varias posibilidades. Okay. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué podría ser otro ejemplo? Veamos. ¿Qué tenemos? Sometimes, never. Ok, veamos. Yo casi nunca hago mi tarea en la noche. ¿Cómo me quedaría este? I. I. Occasionally. Puede ser occasionally, puede ser rarely. I rarely. ¿El verbo cuál era? Do my homework at night. I rarely do my homework at night. I rarely do my homework at night. Y aquí lo volvemos a ver. I es el sujeto. Frequency adverb, rarely. El verbo principal, do. Y luego complemento. My homework at night. Ahora yo quiero decir, mis compañeros de trabajo, siempre toman un extra break. ¿Cómo me quedaría? Mis compañeros siempre toman un extra break. Teacher, my college. Puede ser coworkers. Coworkers. Always. Always. Take. Take. Extra big. Esto va separado. Ok, muy bien. Entonces tenemos, ¿quién es el sujeto? Mis compañeros de trabajo, my coworkers. Ese es el sujeto. El frequency adverb, always. El verbo, take. Complemento, an extra break. Ok. Si se fijan, ahí no ocupamos am, is, are. Esa es otra parte, es otro verbo y tiene su estructura diferente cuando es ser o estar. ¿Okay? Let's see. Ahora que ya repasamos las estructuras, vamos a dejar de compartir esta partecita. Vamos a chequear asistencia. Creo que ya es hora, déjenme ver. Yes, so we're going to check attendance y luego vamos a practicar speaking. Ya escribimos un poquito, repasamos la estructura y vamos a ir a practicar speaking. Let me see.
Adriana Raquel Consuegra. Present. Thank you. Andrea Simei Callejas. Present, teacher. Blanca Azucena Gutiérrez. Present, teacher. Thank you. Brenda Lizeth Lobo. Tata. Brenda Lizeth Lobo. Okay, I guess she's not here. Briseida Lizeth Vázquez. Briseida is not here. Okay. Cesar Ernesto Bonilla. Present, teacher. Thank you, Cesar. Elia Yanira Canizales. Present, teacher. Thank you. Fátima del Carmen Cubías. Del Carmen Cubías. Present, teacher. Thank you, Fátima. Francisco Javier Valle. Good evening, teacher. Good evening. Se me salió del grupo. ¿Me escuchan? Sí, teacher. Ok. Ajá, es que alguien dijo se me salió. Oh, Briseida. Sí, Briseida. Sí. Ok. Gisela Beatriz. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yahaira. Jocelyn Yahaira. Present. Thank you, Jocelyn. José Roberto. José Roberto. Juan Cristóbal Alemán. Present. Thank you. Katia Alessandra Escalante. Present, teacher. Thank you. Kevin Ramiro Vázquez. Present. Thank you. Marilyn Alejandra. Marilyn Alejandra. Mario Ernesto López. Mario Ernesto López. Me pareció que ahí estaba. Mirna Janet Ángel. Present, teacher. Thank you, Mirna. Odalis de María. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando Santos. Oscar Armando Santos. Emily Fabiola Brizuela. No está. Okay, let me share screen one more time. Okay, so this is what we have for. Okay, Mario, ahorita ya lo voy a anotar. Gracias por escribir, Mario. Ya vi su mensaje. Vamos a continuar entonces. Vamos a practicar estas preguntas. Vamos a practicar pronunciación. Lo pueden hacer igual, ¿verdad? Con el micrófono en mute. Ok. Ok, Emily, José Roberto. Ya los voy a anotar.
Okay, let's practice. Vamos a practicar pronunciación y después vamos a responder algunas cuantas como ejemplo y luego van a pasar a hacer su práctica en los breakout rooms. So let's repeat. How often do you wake up in the middle of the night? How often do you wake up in the middle of the night? How often do you go to the dentist? How often do you go to the dentist? How often do you go to the church? How often do you go to the church? How often do you eat candies? How often do you eat candies? How often do you go to the doctor? How often do you go to the doctor? How often do you say, I love you, to your parents? How often do you say, I love you, to your parents? How often do you take your English book to study? How often do you take your English book to study? How often do you practice sports? How often do you practice sports? How often do you brush your teeth? How often do you brush your teeth? How often do you listen to music? How often do you listen to music? How often do you read? How often do you read? How often do you go to the shopping mall? How often do you go to the shopping mall? How often do you buy clothes? How often do you buy clothes? How often do you eat fast food? How often do you eat fast food? Okay, como pueden ver, ninguna de estas preguntas es con cero estar, ninguna es con be. Entonces no vamos a utilizar la estructura de acá de la derecha, sino que nos vamos a guiar con esta, con la segunda que estudiamos. So, aquí las respuestas van a variar de acuerdo a su información propia, ¿verdad? Por ejemplo, si preguntan, how often do you go to the dentist? I could say, I usually go to the dentist. Okay, usualmente en mi caso, I usually go to the dentist. Okay. How often do you go to the church? For me, my answer could be, I occasionally go to the church. Okay. Tal vez voy una vez al mes o dos,
maybe. So, yes, dependerá de cada uno y ahí pues seguían dependiendo, okay, no voy tanto, so I could say rarely. Occasionally, rarely, it depends, ahí depende de ustedes, ¿verdad? Entonces, van a practicar en grupos, asking and answering the question. Son bastantes preguntas para que, pues, acuérdense, la idea es ir ya arrancando, produciendo sus propias conversaciones, ¿verdad? Adecuados a su real life settings. So, vamos a hacer los breakout rooms para que puedan practicar. Esta es la primera slide de la presentación. Se las mandé antes y toda la clase porque pues la volví a modificar para que hiciéramos este repaso. Así que vamos a hacer los breakout rooms y unirse pues y practicar lo más que se pueda. All right, so let me go ahead and create the breakout rooms. Habilitado todavía. Teacher puede habilitar para compartir. Gracias. Ok, done. Ahí estamos ya. Bueno, ahí le voy. Ya. Yeah. Ya, ahí estamos. Okay. One, how often do you wake up in the middle of the night? Wake up? Never. I never. Okay. I never woke up in the middle of the night. Of the night. Okay. And you, Andrea? Hola. Andrea está dormido. No, no, es que voy caminando por la calle. Ah, chiste, no has llegado todavía. Sí, lo que pasa es que voy donde mi cuñada porque agarro wifi. O sea, ahorita tengo redes, pero solo son de 4 días y es un poquito. Pero en lo que me dura, llego allá. Ah, ok. Así que por eso no le respondía, perdón. Ah, vaya. Ya le voy a responder. Ajá. Dale. Gracias. Avísanos cuando llegues, mamá. Bye. Te cuido. Gracias. Bye. Okay. Resto. ¿Quién más está? Hablemos. Cinco. Somos seis. Ah, ahí está. Elia. ¿Ah? ¿Estás oyente o sí está? Sí, no, sí estoy. Ok. ¿Hay seldom? Okay.
Pero acuérdate que tenés que hacer como la respuesta larga, la de I said, no. Wake up in the middle of the night. Okay. I shall wake up in the middle of the night. ¿Quién más está por ahí? Oye canción esto. ¿Cómo? Se oye a canción. Realmente sí. Hola. Hoy sí ya llegaste. No, yo voy en el pasaje, pero aquí ya puedo hablar más tranquila. Ah, ok. Sí. Vaya. Sería. ¿Han proyectado algo, no? Sí, sí. Estoy proyectando la presentación. Ah, es que no me sale. ¿Y de usted, Jocelyn? Yo, I rarely, no sé si se dice así, rarely, wake up in the middle of the night. Okay. En mi caso,
Listen, estoy escuchando. Listen, don't you see? Sí. Keep practicing. Are you finished? No. Not finished? Not finished. Okay. Do you often do you read? ¿Con qué frecuencia tú lees? Sería a cada rato. Generally. Generally. Al guay. Generally. You do all things frequently. Yes. Okay. Sería así. Yo lo sería carry frequently read, ¿verdad? Yes. Carry frecuentemente lee. La 12. Do often you do hair shopping mall? Si te gusta visitar, que es seguido, los centros comerciales, o si lo haces seguido, de ir a un centro comercial. Te vas de shopping. Rara vez. Creo que no queda tiempo para eso. Yo no puedo ver. Ahí solo me voy a incorporar a la clase. Sería Rowley. Okay. Probably at a shopping mall. Casi no salen. Somos esclavos del trabajo. Exacto, ya no queda lugar. Sí. Preferimos estar en la casa. Sí, yo el día que descanso prefiero estar en la casa. Hay más cosas que hacer en la casa que andar saliendo, ¿verdad? Sí, cabal. Y a veces ni se descansa. Cabal. Es cierto, siempre hace falta más tiempo. Así es, y cuando venís a ver ya se me fue toda la tarde y no he descansado. O todo el fin de semana. Yes. Bueno. Solo faltaron dos. Que dice Guru, I think you buy clothes. Que con cada cuánto compran ropa. Hardly ever, rarely. Seldom. I am seldom. Tú seldom. Seldom, sí. A veces. Seldom. Okay. Solo sí. Cuando se necesita. Ya es. Ah, perfecto. ¿Qué tan seguido comen ustedes comida así rápida, chatarra? Would you often do have five bucks? Ajá. Yo agua casi siempre. Yo never. Sí, usually. Sí. I am usually. Usually.
que viene ahora. ¿No le gusta? Okay, I hope that you have practiced enough. So we will continue covering our topics for today. Now we have a writing. So I know that speaking sometimes or maybe at the beginning can be a little bit difficult, but not impossible. Estar así como hablar de una vez al principio se siente un poquito difícil. Sentimos como más cómodo, un poquito más fácil escribir las cosas. Entonces, en este ejercicio que tienen acá, vamos a practicar escritura para ayudarles. Acá están, recuerden, los adverbios de frecuencia: always, usually, frequently, normally, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, and never. Y ahí están con sus porcentajes cada uno. Aquí tienen las dos estructuras cuando se va a utilizar con verb be. Aquí tienen subject plus verb be plus adverb plus adjective or complement, lo que quieran poner después. Si es otro verbo que no sea el to be, es subject, adverb, main verb, and then complement. Y aquí el ejercicio es completar las oraciones con ambas estructuras y tenemos con todos los adverbios de frecuencia. No lo vamos a hacer ahorita porque nos lleva todo lo que falta de la clase, tal vez, o alguna media hora terminar esto. So, vamos a hacer nada más los primeros 5 y ya los otros 5, si quieren, los hacen en el fin de semana o de repente mientras esperan que sea del otro módulo. Ya vamos casi a la mitad. So, tienen los dos. Por ejemplo, el primero es I am always. Aquí es con el verb be. I am always what? ¿Cómo puedo completar esto pensando en mí? Algo que yo siempre estoy o siempre soy. I am always what? I am always on time for work. En los ejercicios anteriores, busy. Busy can be, or you can change and say I am always, y completar on time for work. Así como se las escribí en el chat de la meeting de Zoom, I am always on time for work. Ahí ya tengo el verbo que es ser o estar, ¿vea? Y entonces ya solo complemento. Y luego dice, I always. En esa sí tengo que usar un verbo que no sea ser o estar. La segunda, I always, what? I always drink, tal vez beber, drink. Coffee. Y water, tea. Coffee in the morning. In the afternoon, at noon, at night, always. So you can say, I always drink coffee in the morning. Okay? Y así, luego tengo con usually, ok. Tengo que hacer una con usually que hasta el verbo ser o estar. Y en la otra, pues, I usually. Y otro verbo que no sea ser o estar. Ok. Les voy a dar tiempo para que hagan estas 5 ejemplos. En total serían completar 10 oraciones. Que lo pueden hacer en el cuaderno y luego vamos a compartir. Thank you.
Are we finished? Do we have volunteers to share? Or no volunteers? Or is it that you need more time? Aunque sea una, le voy a regalar ahí, teacher. Excellent. Yes. Perfect. Always drink he player in the lunch. Always eat lunch handily. Okay. Excellent. Thank you so much. Next volunteer. Teacher. I am. Dale, don Mario, después voy yo. Ladies first. Dale, Esther. Yo hice, I am always happy. I always get up early. I am usually on a diet. I usually visit the doctor twice a month. Twice. Okay, twice. Excellent. Thank you so much for sharing. Next. Next volunteer. Hi. Janet, and then Andrea. And then Mario. Tengo a Janet, Andrea, y Mario. Okay, Janet. Tienen mute el micrófono, Janet. I am usually working every day. Okay, good. I usually have a meeting on Friday morning. Friday morning, uh-huh. I am frequently check the emails. I frequently check. Mm-hmm. Check the email. Uh-huh. I frequently go to supermarkets. Excellent job. Thank you so much, Janet. Next. Yo, teacher. Okay, thank you. I am always eat candies. I always go to the supermarket. I am usually busy. I usually wash my hair in the morning. I am frequently wanting to get bostezar. Uh-huh. Yawning. Uh-huh. I frequently go to visit my grandparents. Okay, excellent job. Thank you so much for sharing. Yes. Solo podría repetir cómo se pronuncia wanting. Mario, you're welcome. Okay. Ya me habían ganado en todas, pero bueno. I am always very happy. I always wake up at 7 a.m. I am usually very busy. I am usually take a break at 9 a.m. Only. Excellent job. Veo que se sienten más cómodos si primero escriben, ¿verdad? Excellent. That's nice. Anybody else? ¿Tenemos alguien más? Okay, if no more volunteers, we will continue then. Ordinal numbers. That is our next topic. Okay, ordinal numbers.
So as you may remember, hay dos tipos de números. ¿Cuáles son? Ordinales y cardinales. ¿Cuáles son los cardinales in English? What are cardinal numbers? Cardinales. Muy buena idea, como para hacerlo más sencillo, decimos los normales, los que más usamos. 1, 2, 3, 4, 5. And then the ordinals. Primero, segundo, tercero. First, second, third. Yes, son los que utilizamos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Para indicar un orden, una secuencia, etc. Entonces, bien que ya sabemos, existen los dos tipos de números, igual que en español, ¿verdad? En español decimos 1, 2, 3, 4 y esos son los cardinales. Los ordinales son primero, segundo, tercero. Igual manera es en inglés. Y aquí tenemos, les puse este cartelito, ordinal numbers, and we have the English chart here. Tenemos cardinal numbers, lo que acabamos de decir. Cardinal is 4. And then we have here 4th, like ordinal. Se escribe diferente, si se ven, th at the end, 7th, and then we have the 7th. At the end, y tienen como unas letritas chiquitas, ya vamos a ir para allá. Okay, so ahí dice be careful with the spelling, es la escritura es diferente, ¿verdad? En ambos casos. Acá tenemos el chart completo de los ordinal numbers. It says we normally add a th. Okay, normalmente se añade una pequeña TH arribita, así como ven acá, al final de cada número ordinal para cardinal. El cardinal para ser ordinal se le agregan esas letritas chiquitas, ¿ok? Y hay excepciones. Las excepciones son, por ejemplo, no todos llevan TH. Por ejemplo, es first. Lleva ST, casi no se mira ahí, pero ya vamos a pasar a una slide donde vamos a ver los más grandecitos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco más de eso, porque casi ni se mira. El uso, ¿para qué sirven los ordinal numbers? ¿Okay? Para fechas. Las fechas en inglés, a diferencia de nosotros, nosotros usamos los números corrientes, los cardinales, pero en inglés se utilizan los ordinales para las fechas, para hablar de años, para decir también, indicar qué número de piso, por ejemplo, decir el primer piso, first floor, segundo piso, second floor, para aniversarios también, se utilizan para... para secuencias, para órdenes, para procedimientos, por ejemplo, para explicar cómo hacer un pastel, ¿verdad? Decir, first, you mix all the ingredients, second, you put it in the oven, no tengo idea, pero ajá, sí, primero, segundo, tercer paso, etc. Nunca he hecho un pastel. Ok, ordinal, so, este es el tema. Con lo de los ordinals es como nada más para introducirlo, pero sí les agregué más ejercicios donde vamos a estar practicando con los ordinals. Y en la página 25 de su material que descargaron de la plataforma, tienen ese, tienen ejercicio ya utilizando los cardinals, right? Aquí los tienen en esta hojita, first, second, etc. Y hay una pequeña conversación que ese solo es como para, es bien pequeña. Son solo 4 grafitos. Ok.
And it says, I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. And then it says, right away. Es solo cuando dice, I need, okay. I really need that memo. Si se fijan, después de need, no hay ningún verbo. Entonces, necesito tal cosa, decimos, I need. Pero si vamos a utilizar un verbo después de need, tenemos que separarlo con to. I need to, y luego está el verbo speak. Es nada más el foco de esa pequeña conversación, nada complicado. Okay. Creo que eso sí ya lo manejamos. So, reading. Tenemos esta lectura comprensiva. It says, read the email and organize the activity Guadalupe needs to do by importance. Okay. Este no hay como una respuesta así, decir esta es la respuesta correcta. Es como a su criterio, cuáles son las actividades más importantes que Guadalupe tiene que hacer o necesita hacer. Entonces las van a organizar aquí. En estos, lo van a hacer en su cuaderno, me imagino, porque esto está bien pequeño el espacio. First, second, third, fourth. Y aquí está el email que recibió Guadalupe, en donde se le indica todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ordenarlo por importancia. Y luego lo vamos a presentar. Lo van a hacer en grupo para que compartan sus ideas. Pero antes vamos a practicar pronunciación y ver si hay alguna palabra nueva o que necesitemos definir. Okay, so the email is from danielruiz@traverse.com to, and the subjects, very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients for the last 3 weeks. And give them the catalog information for June. You have 2 days to do it. 1 hour each day. It's very important to send the 2 latest sales reports. On May 26th, and then write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week.
Thank you. Best regard, Daniel Ruiz. Is there any vocabulary or new word for you? The chair, how do you say catalog? Catalog. Uh-huh. Yes, excellent. Like with R, como con R, catalog. Okay. Mm-hmm. Any other question? Okay, so we're going to work in groups. Vamos a trabajar en grupo y vayan a hacer unas, vamos a hacer poquitos grupos. Van a hacer su presentación en la cual ustedes organizan las actividades en orden y luego dicen first, she have to or she need to, like usando need to, etc. Y pueden hacerlo como el día de ayer. Si pueden hacerlo en un documentito para que todos podamos ver. That would be nice. Si no, no se preocupen. Háganlo como puedan. Y la idea es hacerlo amigable, no complicarnos. Okay, there you have. Hello. Hello. Hola. 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 No sé si alguien puede compartir. Yo no tengo el material en la computadora. Porque dice, I really need to contact and asphalt potential. Ajá, que dice que se contacte con los tres primeros clientes del potencial. Uh-huh. Los primeros así, clientes potenciales, ¿verdad? La lista del señor Sánchez. Así es, yes. Y ahí dice, you have three days. Tiene tres días. 3 días para hacerlo. Uh-huh. Y tres horas por día, o sea, ajá, por cada día. Es la primera actividad, ¿sí? Yes, yes. Entonces, la primera actividad sería. Es que faltan más actividades. Ajá. To do de ahí dice que llame a los nuevos clientes durante qué en la semana, ¿verdad? Tres semanas. Para las 3 semanas.
Sí, ajá, y dice, ay, catálogo, información. Que le dé la información de los catálogos. Uh-huh. El mes de junio. Y ahí va la segunda actividad, pero esas actividades que mencionan son las que tenemos que ver, ¿no? You have to do this, you have one, que tiene 2 días y 1 hora cada día. Uh-huh. Esa sería la otra. Entonces tendría que ir empezando con las que menos días tiene para hacerla y poderlas presentar antes. Esas tendrían que quedar primero, ¿verdad? Nosotros le vamos a organizar a ella, no del orden que nos han dado. Ajá, yes. Ajá, es que ajá, nosotros vamos a ordenar a la Guadalupe. Porque esa es la instrucción que ella ha recibido. Y ahí dice, very important to have to lecture, lesson report on March and 26, and agree, and not welcome. Que es importante. Los últimos 2 reportes del mes de mayo. ¿Verdad? Los informes de la venta de ese mes. Dice, lee la email y organiza las actividades de Guadalupe. Cita hacer a importancia. Mm-hmm. Vaya, en la primera dijimos que tenía 3 días con 3 horas cada día. O sea, en el día 3 horas tenía que aprovechar para hacer esa actividad, ¿verdad? Pero ahí tenemos que poner la actividad, ¿verdad? Organizar las actividades más importantes, ¿no? Porque aquí dice en la indicación, lee el email y organiza las actividades de Guadalupe. Yes. ¿Qué necesita qué hacer? Por importancia, dice. Por importancia. Uh-huh. Entonces tenemos que, por ejemplo, en la primera, quizás sería, pienso yo, no sé, contactar las primeras 3 personas. Ok. O clientes potenciales, ¿verdad? Pienso yo, sí. La segunda es llamar a los nuevos clientes, ejemplo. Uh-huh. Una última. O sea que es por actividad, no es por tiempo que le asigna. No es por tiempo, porque como dice, organiza las actividades de Guadalupe, ¿verdad? Ok. Importantes. Ajá, yo pensé que era por tiempo, del tiempo que les asignaba, era como decir, tiene poco tiempo, entonces por ese poco tiempo las iba a ir asignando. No, porque como... Y las que llevaban poco tiempo, pensé que las iban a poner de primero. Pero es por actividad. Por importancia. Ah, ok. Por importancia. Uh-huh. Ah, ok. Thank you. Entonces, lo segundo, llamar a los 9 nuevos clientes para mostrarlos el catálogo. Uh-huh. Eso sería de la primera. Sí, la primera sería llamar a los clientes. Sí. Entonces, ¿cómo formularíamos la primera? Sería contactar las primeras 3 personas. Potencial, contact the first 3 potential customers, ¿verdad? Esa sería la primera. Todo es importante. Mm-hmm.
Ya vamos a tomar donde dice this is very important, que esto es lo más importante. La segunda sería llamar a los clientes, call the new clients for the last 3 weekends. Pero ahí prácticamente fueran quedando como en el orden que están asignados en el párrafo. Sí, lo más importante sería lo que dice, dice, esto es más importante, dice, la tercera línea. Bueno, pero sí, la primera sí, ¿verdad? Contactar los clientes potenciales, ¿verdad? Eso es muy importante, pienso yo. Sí es importante, pero el mismo escrito nos está diciendo que es más importante, dice. Ya dio las dos primeras dos actividades, pero después dice, this is very important. Es más importante. De los lessons a los reports. Ajá, de los últimos, ajá, esos informes de la venta, ¿verdad? Sí. Del mes de mayo. Sí, ese sería lo más importante. Ese sería el segundo. Sí. Okay. Entonces la segunda sería en el párrafo 3. It's very important. Yes. En eso había dicho, ¿verdad? Sí, Roberto. Sí, eso. Okay, thank you. Déjalo, ya lo voy a volver a poner. Ahí colgalo, ve. Ve. ¿Qué? Sí. ¿Qué puede ser agua, por? ¿Me tienen sueño, bicho? ¿Sí? Yes. ¿Y la tercera? Eso está viendo. Y escriba el nuevo. ¿Sí, este? ¿Qué funciona? Dame este. Qué guapo, mamá. ¿Quién me puso esa camisa? ¿Quién me puso esa camisa? Bonito. Qué bonito. No, no me gruñe. Así, así hacen así. Y en esta segunda, ¿hasta dónde finish? Hasta customers. ¿O no? Customer. Hasta los reports. Hasta ahí lo he dejado yo. Ah, esto quiero ver. It's very important to send that to last test. Sales rep. Va, bicha loca. Me asusta. Sí. Gracias.
es que dice hasta mayo. Ajá, porque de ahí luego tiene que escribir una carta de bienvenida. Ajá, sí. Sí. Entonces sería la tercera, escribir la carta de bienvenida. Porque después tiene que visitar las tiendas en Santa Ana, en Santa Tecla. Sí. Robert, ¿qué piensa de la tercera? Hola. Bueno, primero. Bueno, primero ya tenemos de llamada a los clientes. Segundo. Yes. Este, el reporte de la venta. Uh-huh. Sí. Tercero, tercero le he puesto este, lo que dice primero, contactar los clientes potenciales. Y cuarto, visitar las tiendas. Ese orden le he puesto, no sé si estaría bien. Mm. O me he equivocado de las actividades. Ay, que Jane estaba diciendo que la primera era el call de contactar a los primeros tres clientes potenciales. Ajá. ¿Y hasta dónde llegaría ese entonces? Porque yo de ahí después dice llamar a los nuevos clientes. Y donde dice que se les enseña el catálogo de información. Para mí esa es la segunda. Es que es verdad que en esas son dos, ¿verdad? Sí, yo le he tomado como dos. Ajá, es que eso estaba viendo yo. Porque en primero está, ajá, llamar a los clientes. Luego está devolver, ajá, contactar a los clientes, pero para mostrarles el catálogo con información. Sí, en la primera son clientes potenciales. Ajá. En la segunda ya son clientes. Ajá, ajá. Sí. Ajá, es que son dos ahí, ¿verdad? Así es. Yes. Ok, entonces en la primera sería entonces que llamada para los clientes para el catálogo o de los clientes potenciales. No, yo diría los clientes que ya tenemos. Enseñarles el catálogo es lo primero. Ok. Pero si no ha contactado los primeros clientes. No, esa ya sería como una estrategia también. Para tener más clientes. Ajá, porque como dice, contactar los primeros tres clientes potenciales para la lista. Y luego dice, you have today, en las primeras tres horas, ¿verdad? Y luego llamar a los nuevos clientes para, entonces estamos diciendo que primero llaman los contacta a los primeros clientes, pero luego a estos mismos clientes les va a mostrar el catálogo, ¿verdad? Los nuevos, los que ya contactó. Algo así se entiende. Ah. Yo entiendo que eso es diferente. La primera son clientes potenciales, o sea que no son clientes todavía. No nos han comprado. Son como para ofrecerles lo que la segunda, sí. Uh-huh. Ajá. Y en la segunda, sí. Y aquí como es un nuevo trabajo, lo primero que tiene que hacer es conocer a los clientes. Por eso que los clientes le llamaría, siento que lleva prioridad eso. Llamar a los clientes que ya tenemos. Para mostrarle. Ah, ok, esa sería la primera. Sí.
En la segunda, dice, esto es más importante, le dice, de enviar el reporte. En la segunda. Ya que está el reporte, ya, sí. Uh-huh. Ya que está el reporte, ya, ya, ya le queda tiempo para buscar nuevos clientes potenciales, que sería la tercera. Uh-huh. Y cuarto sería este, visitar las tiendas. Ay, ese orden le veo lógica. Por eso el compañero estaba callado porque estaba analizando la situación del párrafo. Sí. Esas cuatro actividades entiendo. Ahí solo es de escribir, ordenar el reporte. Entonces, la primera es llamar a los nuevos clientes, ¿verdad? Para. Sí. Hay que ordenarlo ahí. Catálogo de información. Hasta junio, ¿verdad? Sí. ¿Quién lo va a decir ahí a la teacher para ver si estamos bien? Es de escribirlo. Mario, no lo he escrito. Yo solo en el cuaderno lo voy a hacer los apuntes. Entonces Mario lo va a decir. Sí, que nos haya. Démosle forma primero, llamar a los nuevos clientes. Uh-huh. Estamos hablando de the new clients for the last request. I have catalogue information for whom? The name. Callalo, sostenido. Darle forma. Llamar a los nuevos clientes y dar el catálogo de información. Okay. Okay. Bueno, ya en inglés esa sería la primera, ¿verdad? Sí. Vaya. En inglés sería call the new clients. Espérame. The new clients. La cabeza del cargador, ¿no? Uh-huh. Clients. Uh-huh. De ahí le pondría yo donde dice and give y dar. No, la banca. De información. Then the catalog. Catalog information. Sí. Ya hay fechas, no ponemos, solo estamos ordenando, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Lo segundo sería, comenzaría por send. Información. Es enviar. Información. Enviar. ¿A dónde sería? ¿A dónde empieza la tercera? No, segunda, vamos. Ah, ok. La segunda sería send the sales report. Enviar reportes de venta. Anda, Joan. Ya, anda. Uh-huh. Sí. Ya la tercera sería la que tenemos primero. Contactar. Entonces, send the to last reports. Send the, sí. Uh-huh. Sales reports. Y ahí la tercera sería la que tenemos primero. Contact the three potential customers. Contactar tres clientes potenciales. Thank you.
Y la última, visit. This is the two stories. Así sería. Story. Sí, eso sería. Perdón. Okay, let us share your work. Let's see who was the group number one or the room one. There was Andrea, Cesar, Elia, Fatima, Juan, and Odalis. Okay. So what is the first activity, the most important for you? What did you decide? The first activity is first three customer or three potential customer for the list, algo así. Okay. ¿Lo comparto? Sí, por favor. Ahí tenemos el cuadrito. Un segundo. Okay, you can share. All right, there it is. Ahí está. Contact the first three potential customers in the list. Okay. Second, call the new client. Third, very important to send the two late sale report. Fourth, write the new welcome letter for the new customer and visit the two store in the Santa Tecla City. Okay, excellent job. Thank you so much for sharing. That's okay. Nice. Remember, that is what you decided in the group. There's the other groups can have different information, but it's okay. Excellent. Well done. Thank you so much. Let's see the number two. It was Briseida, Jocelyn, Kevin, and Mario. Teacher, mm-hmm. Nosotros sí no pudimos compartir porque se nos dificultó, pero nosotros lo hicimos por medio del tiempo. Okay, that's okay. So what do you have? Number one is very important to send. First, to send the two sales reports on May 26th, and they write a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for hours. ¿Me ayuda con la segunda, don Mario? La number two era... Yo no la tengo, no. No la puedo estar viendo. Number two era call the new client for call. The last three week and give them the catalog information you have today to do it 1 hour each day. And number three, visit the two store in Santa Tecla. You have today to do it 2 hours each day. Number four, they first three potential customer in the last phone, Mr. Sanchez. You have the day to do it 3 hours each day.
Okay, pretty good. Excellent. Excellent that you were analyzing and you did it different. Ustedes lo hicieron por tiempo, el otro grupo lo hizo por lo que consideraron que era más importante. Y esa era la idea, como les dije al principio, es de estar leyendo, analizando, practicando, esa es la idea. Y en este ejercicio no hay como decir, ah, esta respuesta es la correcta o este orden. No, it's de acuerdo a lo que ustedes pensaron. And finally, the room number 3, that is Adriana, Emily, Janet, José Roberto. Hello, buenas noches. Hello. Nosotros lo trabajamos de acuerdo a la importancia. Okay. Tomamos en cuenta que es un nuevo trabajo para ella y son unas 4 responsabilidades. La primera que vimos es llamar a los clientes. Call the new clients. Y mostrarles el catálogo de información. And here, the catalog of information. Segundo. Second. El reporte. Second. El reporte de ventas. Okay. Third. No. The third one. Perdón, se me desconectó un momento. No worries. You were in the third, second. Okay, tears, third. Contact. Contacts. Contacts. Potential customer. Four. Visit the 2 stores. Okay. Good. So that's nice that you, as you see, todos lo hicieron diferente, so that's nice. And that was a good job. Let me check attendance. Vamos a chequear solamente rapidito porque yo sé que ya pues se tienen que ir a descansar. Para el día de ahora le toca 101 a Francisco Javier. Sí, puede quedar un ratito después de la clase. That would be great. Let me see. Briseida, ¿se conectó o no se conectó? Present, teacher. Sí. Okay. Thank you, Briseida. Just checking because no me no la escuché al principio. ¿Qué más? Marilyn. Marilyn Alejandra. No. And Oscar Armando. Oscar tampoco se conectó. Ok, los demás pues sí están anotados. Están en los 2 controles ya. Yeah, so that would be it for today. Eso sería todo. So thank you for joining today's section. See you tomorrow. Remember, we're going to finish section number 2. And also the review for the simple present and a little bit more of practice. Okay. Thank you for joining. Sleep well. Good night, everybody. Good night. Good night, teacher. Bye. Bye-bye. Goodbye. Bye, teacher. Bye. Take care. Hi, Francisco. Thank you for staying. Yes, time mute. Hi, teacher. Hi, ¿cómo va? ¿Cómo se sienten las clases? Pues he estado un poco ausente porque estas 2 semanas mis horarios han estado chocando demasiado, entonces tengo que estar en medio de la clase en mi hora de más pesada para entregar reportes y todo eso, entonces es como que me dificulta mucho estar participando, a veces me tengo que desconectar y así.
Pero por lo demás, considero yo de que los trato de reforzar los temas que usted pone. Tengo un PDF también como un tipo de manual que estoy leyendo, porque sí, ya los exámenes ya los hice. No sé si usted tiene acceso a ver las notas de... Sí, de hecho, mañana tengo que actualizar. Entonces sí, voy tratando de mantener las actividades al día y eso. Ok, ¿y está trabajando desde casa o se tiene que movilizar? No, fíjese que nos rotan. Por lo que yo hago, puedo estar desde casa. Ahí tengo, aquí estoy en mi casa, ahí tengo mis cosas. Y a veces sí me toca ir a la oficina. Ah, ok. That's nice. Así no es tan como rutinario, ¿verdad? De repente la cambia, etcétera. So that's nice. ¿Y de los temas, alguno en específico que sienta dificultad o las actividades que hacemos, algo que sienta que le ayuda más o algo que quiere que incluya? ¿Sugerencias? Fíjese que por el momento en relación a los temas considero que están bien. No han habido algún tema que yo me haya quedado como perdido o algo así, no. Por el momento todos los temas han ido bien. Ok. ¿Y ya había estado en clase de inglés o esta es primera vez que toma clases? Fíjese que sí, de hecho llegué a intermedio con la Academia Europea, pero fue hace como 4 o 5 años. Y por mi trabajo no lo había continuado, después pandemia y todo lo demás. Pero ahorita por donde estoy y todo, de hecho, pues si quiero seguir con el diplomado que estoy sacando, tengo que tener inglés, porque estoy estudiando Big Data. Entonces es como que para aprender SQL y todos los demás programas de programación, tengo que saber inglés. Ok. Bueno, entonces hasta ahorita estamos bien con los temas. ¿Y sí, las actividades? Las actividades, sí, las voy haciendo. Ahorita están al día. Ok. ¿Con lo que hacemos con el desarrollo de la clase, algún ejercicio que usted sienta que le ayuda o que quiere que implementemos más? A veces me dicen, bueno, ahorita los estoy tratando de hacer que produzcan sus, ¿verdad? No tanto que solo repitan lo del material, ¿verdad? Sino que hagan ustedes sus propias oraciones, sus propias presentaciones, ya haciendo que hagan ya más conversación, que hablen un poquito más, ¿verdad? Pero de las actividades que hemos hecho, ¿qué siente usted que quisiera que hagamos más? Pues el método que utilizo ahora para podernos reunir y que los grupos sean menos, es decir, que seamos más integrantes, considero yo que estuvo bastante bien, porque en el primer grupo estuvimos como 5 y uno proyectó, el otro estuvo preguntando, el otro respondía, el otro le ayudaba, el otro le traducía algo que no entendía. Entonces considero yo que eso sería bastante ideal, ¿verdad? En relación a eso, quizás de ir rotando eso entre listening, entre speaking y un poquito de grammar, va bastante bien. Ok. Sí, eso me fijé ahora, que haciendo más grandes los grupos de más gente, es como que hay más chance de todo lo que usted menciona, que se van complementando entre los integrantes, ¿verdad? Porque a veces quedan juntos los que les cuesta un poquito más. Entonces, como se pierden y ya me quedo ayudándoles solo a un grupo, ¿verdad? Ya no tengo mucho chance de ir a ver los demás, pero igual, mejor tener poquitos grupos, así me da chance de verlos, aunque sea un ratito, a todos. Así que, correcto, pues, gracias por, sí, dije yo, seré hijo la que siento eso, pero qué bueno que usted me lo hace saber también. Entonces, voy a hacer así más grandes los grupos de aquí en más. Entonces, no sé si tiene alguna sugerencia o algo más antes de terminar, o algún tema que quiere que repasemos. Just that. Ok.
So in that case, thank you so much for staying. I hope that you sleep well and see you tomorrow. Have a nice night. And do the same.